Dijo, después de cumplir todo lo que indicaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gloria y la gracia de Dios estaba sobre él. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, en su tiempo que vivió en la tierra, él vivió como la persona común y corriente, como cada uno de nosotros. Él vivía en un pueblito de montaña llamado Nazaret. Hermanos, ¿nosotros cómo nos imaginamos que era Jesús? En la Biblia dice que Jesús crecía en conocimiento. Por eso Dios, su Padre, estaba contento con él. Pero no solo Dios estaba contento con él. También sus amigos y vecinos lo querían por su forma de ser. Jesús crecía en estatura y en conocimiento como los demás niños. Pero en todo no era igual como los demás niños. Jesús no era egoísta, Jesús era amable y paciente. A Jesús le gustaban las historias bíblicas que su madre María le contaba. Cuando aprendió a leer, los libros que más le gustaba leer eran las escrituras de Moisés y los profetas que hoy en día conocemos como el Antiguo Testamento. Al pueblo judío le daba mucha importancia la educación. Por eso los maestros estudiaban mucho la ley de Dios, pero Jesús nunca acudió a esas escuelas porque en esas escuelas se hablaba más lo que escribían los profesores que lo que decía la ley de Dios. Por eso María, su madre, enseñó a Jesús hasta que él aprendió a leer y estudiar por sí mismo. A Jesús le gustaba estudiar las maravillas que había creado Dios, su Padre. Días atrás estudiaba las lecciones de la naturaleza y así crecía en estatura y en conocimiento. Tú también puedes estudiar la Biblia, la naturaleza, como lo hizo Jesús de niño. Así podremos aprender más que los que estudian falsas historias que no son verdad. En la Biblia encontramos todo acerca de este planeta, del amor de Dios, que es nuestro único superhéroe.